Por ahí me comentaban que no se escuchaba muy bien. Listo, ahí está. Como les comentaba, por ahí Camila tiene 18 años. Ella, pues, se define como cristiana, pro vida, es liberal clásica. Ok. Y por el otro lado tenemos a Frida Espinosa, también ya bastante conocida en las redes sociales. Ella, pues, es estudiante actualmente de la familia en la Universidad Anáhuac. Actualmente cursa un diplomado en liderazgo político y administración pública. Es cofundadora asimismo de los directores anuales de la Asociación Nacional de Juventud y Vida, o JUVI. Forma parte de la Sociedad de Liderazgo e Incidencia Social, Sara F. Norton, y es vocera de una campaña que apoya a la mujer a nivel nacional. Y además es directora de LIFE, es un apostolado católico. ¿Qué tal, Camila Frida? ¿Cómo están? Abraham, bien, qué gusto que pues estemos en este programa en vivo para hablar de algo tan interesante y que creo que no se sabe mucho. La verdad es que hay manifestación, como se ha pasado información que no ha sido del todo certera y creo que debemos de poner todo esto sobre la mesa y hablar con la verdad. Por tu lado, Camila, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y pienso que sí, es importante los espacios para poder, como dice Frida, hablar con la verdad e informar a la gente en lo que está ocurriendo realmente respecto al tema del feminismo y el aborto. Así que muy agradecida y muy feliz de estar acá con ustedes. Ok, excelente. La primera pregunta que quisiera formular, bueno, en tu caso, Frida, ¿podrías comentarnos un poquito acerca de lo que sucedió, pues ahora sí que en la Suprema Corte respecto al aborto, ya que por ahí hay muchos temas polémicos, hay muchas contradicciones muchas veces por parte de las redes? Claro que sí, Abraham. Bueno, primero es importante saber de dónde surgió todo este tema, ¿no? Fue un amparo que hizo un juez federal para el caso de Veracruz, que el ministro Carranca vio que era importante resolver ese amparo, entonces lo tomó y se tuvo que resolver. Fue la primera sala la que estuvo en votación y esto pasó hace unos días, entonces es algo muy reciente. Y es importante decir que, a ver, lo que pasó ahí no fue un tema meramente ideológico. O sea, estos ministros, en su mayoría, se han dicho a favor del aborto. Lo que sucedió fue que hubo un fallo hacia este amparo por la forma en la que estuvo escrito. Y un poco sobre, hubo ciertas contradicciones ahí, pero era más sobre el amparo, no tenía que ver con un tema ideológico. Sin embargo, los medios de comunicación nos venden de que ellos no querían el aborto en Veracruz. Ayer estuvo la manifestación de estos grupos feministas con violencia contra mismas mujeres, policías. Y bueno, volvemos a lo mismo, lo que ya hacen, vandalismo y demás temas. Porque ellas decían que fue algo porque ellos no querían el aborto legal en Veracruz cuando no es el caso. O sea, realmente ellos solo se apegaron a la ley, cumplieron con el Estado de Derecho y dejaron de lado el tema ideológico. Fue un tema de forma. Y creo que eso es importante, como que a todos nos quede claro, claro que fue una victoria. Sí fue una victoria porque, vuelvo a lo mismo, cumplieron el Estado de Derecho y dejaron de lado las ideologías. Por eso lo celebramos nosotros, porque además la vida, por supuesto, que estaba en juego. Y aparte el amparo estaba redactado de una manera que a mí personalmente me ofendió, incluso porque de repente ponía cosas a nosotras mujeres, nos ponía de que es que no te den aborto es un acto discriminatorio para la mujer, porque que te vean como madres, nada más como verte como un medio de producción y no como un fin en sí mismo, cosas que a mí se me hacían súper graves, afirmaciones que al final de cuentas venían de hombres, ¿no? O el juez federal y este ministro Carranca. Y digo, al final, pues se votó en contra. Fueron 4 votos para desecharlo y solo uno a favor, que fue Carranca. Eso fue lo que sucedió. Ok, excelente. En tu caso, Camila, ¿tú sabes lo que pasó aquí en nuestro México lindo y querido? Claro, por supuesto. Como fue comentando Frida, básicamente el proyecto se trataba de que la ley dice que la mujer no puede abortar. La mujer quiere abortar, entonces vamos a hacerla abortar. Evidentemente eso fue una falta de técnica jurídica. Entonces, evidentemente se tiene que, digamos, no aceptar debido a la forma en la que fue planteado.
Entonces, cuando el aborto llega a la primera cámara o el proyecto del aborto llega a la primera cámara, ya no se acepta para luego ser discutido por los ministros de la Suprema Corte. Y evidentemente, por ser y por faltar y carecer de la técnica jurídica que de antemano debería de tener, por eso fue rechazado. Y es bueno, porque lo que hicieron fue defender su código penal. El código penal mexicano, claramente en el artículo 329, aclara de que el aborto es un delito y de que por ende es la muerte de esa persona o de ese ser humano en cualquier estado de la preñez, y lo dice así, en cualquier estado de la preñez. Entonces no aplica eso de que aborto hasta cierta semana, no. En cualquier estado, un aborto produce la muerte de ese ser humano en gestación. Ok, excelente. Digo, un tema bastante interesante a considerar. Digo, ya que hubo mucha polémica al respecto, había quien decía que habían sido presionados por grupos cristianos y demás, ¿verdad? Digo, ya que lo aclaran, es bastante interesante conocerlo. Otro tema también que por ahí nos preguntábamos es acerca de esta cuestión ya bastante popular. Y esto, digo, se ve tanto aquí en nuestro México colorido, mágico, y trágico a veces. ¿Qué significa? O más bien, ¿realmente ser pro vida o considerarse pro vida es ser pro aborto clandestino? Te pregunto, a ti, Frida. Bueno, primero es importante aclarar un tema sobre el aborto clandestino. Según la OMS, del 2010 al 2014, el 30% de los abortos que se hicieron fueron considerados inseguros o clandestinos. Y definía tal cual, que un aborto inseguro es cualquier aborto en el que no asista un personal de salud capacitado, en donde no existan las condiciones adecuadas, los instrumentales adecuados, los medicamentos y que eso puede llegar a poner a la mujer en riesgo. Eso como primero. Entonces, salieron estos grupos feministas pro aborto a decirnos que nosotros éramos realmente los que estábamos practicando el aborto clandestino y que ser pro vida es ser pro aborto clandestino, pero a la vez que se estaban quejando de nosotros, abajo decían: si quieres abortar, escríbeme en privado. Han sacado manuales de aborto en casa durante toda esta pandemia mundial en México. Y yo lo he visto también en otros países. Cami nos podrá platicar también de esto. Entonces, ¿quiénes realmente están a favor del aborto clandestino? Si nosotros que queremos, claro que se penalice la clandestinidad. No se trata de legalizarles el crimen y que hagan las cosas como ellos quieran, porque actualmente en la Ciudad de México no hay una regulación para los tipos de abortos. Tanto es así que han llegado a haber clínicas privadas que han practicado abortos a las mujeres que ni siquiera están embarazadas. Porque claro, o sea, tú llega una mujer asustada, no sabes si está embarazada, tú dices que sí y es un pago más. Entonces, no hay una regulación exacta. No se trata de hacerles más fácil el trabajo de poner en riesgo a la mujer. Y la misma COFEPRIS el año pasado estuvo investigando y cerró una página que vendía misoprostol en línea porque lo catalogó como una venta insegura en donde no había un médico ni personal capacitado para venderlo y donde ponía en riesgo a la mujer. ¿Cómo es posible que nos dicen a nosotros que estamos a favor del aborto clandestino y ellas lo están promoviendo en redes sociales? Y cuando te atreves a cuestionarlas, te dicen: no, es que la OMS tiene un manual donde dice que se puede hacer el aborto en casa, pero lo que no les dicen a las niñas es que ese mismo manual de aborto en casa tiene todo un extracto que dice tal cual: manejo de complicaciones por aborto, donde mencionan aborto incompleto, aborto fallido, hemorragia, infección, perforación uterina, complicaciones realizadas por la anestesia y secuelas a largo plazo, donde entra toda la parte de infertilidad, depresión postaborto y entre otras cosas. Se me hace sumamente grave la incoherencia de estos argumentos y cómo están poniendo en riesgo a la mujer. Y yo creo que si tan están en contra y dicen se dicen que no les gusta el aborto clandestino y que no lo quieren, pues entre ellas deberían hacernos caso a nosotros para empezar a denunciar estas malas prácticas porque solo ponen en riesgo a la mujer. Que sean coherentes en su discurso. Exactamente, muy bien. En tu caso, Camila, digo, supongo que en tu país, tanto de origen como en el que estás residiendo ahorita, hay un debate más o menos similar. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de eso?
Sí, exacto. Actualmente, bueno, me encuende en Colombia y por ende estoy más familiarizado con todos los movimientos y cosas que están ocurriendo acá respecto tanto al aborto como al feminismo. Y es el mismo caso tanto de México y no tengo duda en que se extiende en toda Latinoamérica. Siempre es el mismo discurso de la gran falacia de la comunicación de que por ser provida eres pro aborto clandestino, cuando realmente nosotros no promovemos en ningún momento el aborto clandestino. Estamos en contra de un aborto legal, aún más vamos a estar en contra de un aborto clandestino, eso es lógica. Entonces, siempre nos venden esta falacia en todo y el movimiento feminista se ha encargado de embargar no solamente a México, sino también a Argentina y toda Latinoamérica. Entonces nos venden esta falacia de que el aborto clandestino es peligroso, pero es que realmente cualquier tipo de aborto clandestino, de aborto inducido, sea legal o sea ilegal, tiene un factor de riesgo, porque imagínate tener esa intervención quirúrgica que es antinatural en el cuerpo de la mujer, ya sea en cualquier semana, la semana 1, a la semana 20, o a la semana 2, o a la semana 14, es totalmente peligroso. Entonces, no solamente el aborto clandestino es inseguro, el aborto legal es totalmente inseguro porque no es natural. Entonces, estoy totalmente en desacuerdo con el hecho de que nos digan que por defender la vida nosotros somos pro aborto clandestino, cuando bien lo dijo Frida, en toda Latinoamérica están promoviendo panfletos de aborto como si se tratase de una receta de que, ay, ¿cómo hacer una torta en casa? Bueno, ¿cómo hacerte un aborto en casa? Y o bien muchas de las malas consecuencias que esto pueda tener. Entonces, ellos lo promueven, ellos lo hacen, ellos pagan las consecuencias y nosotros somos los culpables. Me parece una incoherencia total y una falacia de la comunicación que se ha venido dando desde todo este movimiento feminista y proaborto que nos ha ido invadiendo lamentablemente nuestra sociedad. Muy bien, excelente. Y fíjense que, bueno, a mí lo personal me hace cuestionarme esto. Si uno va a legalizar cierta acción en razón de lo que lo hace una persona, ¿hasta qué punto sería correcto decir, pues capaz y, oye, pues vamos a legalizar los asesinatos, ¿verdad? Han ocurrido desde el inicio de la humanidad, seguirán ocurriendo, los robos igual seguirán ocurriendo, oye, pues pues vamos a legalizarlo también, ¿verdad? Ya que no podemos evitar que sucedan, pues vamos a legalizar todo eso, ¿verdad? Digo, a mí se me hace algo bastante peligroso entrar, pues ahora sí que en esa línea. Cuando tú abres la puerta para algo, pues ahora sí que no sabes qué es lo que vaya a entrar. Entonces a mí en lo personal sí se me hace pues un poquito peligroso argumentar que porque algo suceda muy frecuentemente debamos de legalizarlo. Digo, nuestro México ha sufrido mucha violencia, más que nada en los últimos años. ¿Hasta qué punto podemos decir, oye, la gente se sigue matando entre ella? Vamos a hacerlo legal también, o vamos a poner penas más bajas, ya que seguirá pasando. Y esto nos lleva al siguiente punto. Y tiene que ver acerca también de uno de los argumentos más sentimentalistas de la izquierda, porque digo, la izquierda es muy sentimental, no es racional, y es muy contradictoria, va también. De hecho, también hablo de eso en la serie de Cronología de la Subversión Cultural, acerca de esas contradicciones ideológicas. Pero muchas veces argumenta, oye, pero ¿qué pasa con aquellos niños pobres, con la mamá que ya tiene 7 hijos y no puede darles de comer, no les puede dar un futuro digno y pues desgraciadamente se embaraza? Digo, aquí en México desgraciadamente estamos viendo, ya me toca ver que estoy acá en el norte, en Monterrey, sales de tu casa y en cada crucero hay una familia de migrantes. O sea, ves una familia de migrantes y ves al papá, a la mamá y ves dos, tres niños. Y dices, oye, o sea, qué triste. Qué lamentable que el niño no esté en la escuela, no esté resguardándose de la pandemia como ahorita debería ser, y está ahí vestido de payasito pidiendo dinero. Entonces muchas veces argumenta, oye, pues para ellos no será mejor el aborto, no, el aborto no ayudará a combatir la pobreza. Si quieres empezamos contigo, Frida, esta pregunta. Sí, a mí igual me gustaría, antes de contestar esta pregunta, poder agregar algo a la pregunta anterior que creo que todos los que nos están viendo deberían de saber. Solo, justo como lo decía Camille, o sea, se les están vendiendo a las mujeres como el misoprostol, como si fuera a hacer una torta en casa. Creo que todos deberían saber la historia del misoprostol. Inicialmente fue creado para poder curar úlceras gástricas. Y posteriormente, que a cierta cantidad esto inducía al parto, fue utilizado para el momento del parto. Y justo
justo pues fueron ideas y la gente pues vieron que, okay, como inducía el parto, entonces con una cantidad más fuerte puede inducir a un aborto. Y los doctores dicen, a ver, que 80 miligramos ya es la cantidad máxima que puedes tener porque el misoprostol en sí mismo tiene consecuencias médicas muy graves. Y estas mujeres en sus manuales de aborto en casa y sus publicaciones en redes sociales les ofrecen 12 pastillas, que son 2.000 miligramos, lo que equivale a un 250% más a lo que deberías estar consumiendo, aumentando por completo todas las consecuencias que esto conlleva. Y este medicamento ya fue prohibido en Francia, donde el aborto sí es legal. O sea, no hay excusa de que fue un país retrógrado de derecha. No, ahí sí hay aborto legal y fue prohibido el medicamento porque ponía en riesgo a sus mujeres. Nada más como paréntesis. Ahora, la segunda pregunta, creo que yo estuve buscando, bueno, yo estuve buscando en varias fuentes, el Coneval, la misma ONU, y nunca, nunca, de verdad, vi que la pobreza se derivada de que no te mataron antes de nacer. O sea, no es está relacionado que si no te abortaron, por eso fuiste pobre. Entonces, si no tiene una relación, por supuesto que no va a ser una solución. Es el mayor ejemplo que tenemos aquí en México, es la Ciudad de México, donde según el Coneval, en el 2018, más del 50% de la población vivió en pobreza, en situación vulnerable por ingresos o tenían carencias sociales. También, del 2008, la pobreza aumentó de 48.8 millones a 52 millones al 2010 en la Ciudad de México. Yo me pregunto, ¿dónde está la magia del aborto que acaba con los niños de la calle, que acaba con la pobreza, la desigualdad? Si no tiene los números nos están indicando que todo lo contrario, la pobreza está aumentando. No se me hace lógico que alguien diga, pues es que yo creo que vas a nacer pobre, yo te voy a matar, entonces va a ser la manera de solucionar las cosas. Porque en todo caso, potencias mundiales como Estados Unidos, Donald Trump ha sido de los presidentes, según la izquierda, más pro vida en la historia de Estados Unidos, que le ha quitado fondos a Planned Parenthood, ¿por qué estaría en una potencia mundial? Noruega es el primer país con mayor índice de desarrollo y en el 2019 pasaron su ley que fue la ley más severa de aborto en 4 décadas, en donde el Estado dijo no, o sea, basta de que sea un aborto selectivo a los fetos, el Estado ya tiene que aprobar los abortos. Y también hubo una encuesta muy interesante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Chile, donde estuvo en varios países de Latinoamérica, salió México. Los índices de mujeres que estaban a favor del aborto tenían una situación socioeconómica alta o media alta, y las que estaban en contra generalmente eran de baja o media baja. Entonces, ¿quién realmente quiere matar a los pobres? ¿Será acaso un tema totalmente clasista, totalmente conformista, en donde no me importas como pobre, mejor te mato? ¿O realmente tiene que haber algo con derechos? Y yo no creo, y nos remontamos a los datos, yo no creo que tenga que ver con eso. Excelente, muy bien. En tu caso, Camila, ¿qué opinas respecto a eso? ¿El aborto disminuye la pobreza? La pobreza o va a ayudar a un país a llegar a ser primermundista. Esto es tan absurdo como decir de que si matamos a todos los pobres, todos vamos a ser ricos. Entonces, principalmente es una gran falacia el hecho de que se maneje el aborto como un gran impulsor de la riqueza o un gran efecto que va a disminuir proporcionalmente la pobreza, para nada, en lo absoluto. Tenemos un claro ejemplo del primer país que legalizó el aborto y que lo hizo tanto accesible como gratuito, sin importar la semana, ni el mes, ni el día, que fue la mismísima Unión Soviética. En el 1917 se monta la Unión Soviética, es el principio de la revolución soviética, y en el 1920 el comisario para la salud dice que el aborto va a ser legal. Entonces va a ser legal, y por ende va a ser gratuito, manejando esa economía estatal y de que todo era gratuito y los privilegios que le tenían que dar. Entonces, ¿y qué pasó en la Unión Soviética? La Unión Soviética no fue rica, la Unión Soviética fue un desastre total, con más de 21 millones de muertos, en donde actualmente nos podemos saber, y cualquiera que abra un libro de historia se sabe que mediante la Guerra Fría la Unión Soviética fue humillada económicamente. Entonces, el hecho de que se diga de que el aborto va a acabar con la pobreza es totalmente falaz.
Y otro argumento es muy bueno el hecho de saber de que el aborto no acaba con la pobreza, porque en ningún índice de los países más ricos del mundo se mide mediante qué cantidad de abortos. Entonces yo me pregunto, ¿a qué cantidad de abortos vamos a acabar con la pobreza en México, en Colombia, en Venezuela y en toda Latinoamérica o en cualquier país del mundo? La riqueza de un país depende del mercado de ese país, de qué tan poco regulada esté su economía y de los derechos que se respeten, tanto la vida, libertad y propiedad privada. Y es por eso que tenemos que comenzar a respetar el primer derecho fundamental del ser humano, que es la vida. Empezando por allí, ya vamos a poder llegar a ser un país primermundista. Si no comenzamos a respetar la vida, el aborto nunca jamás nos va a dar la riqueza de los países que han sido ricos en los últimos años o que han logrado posicionarse en los primeros rankings de países más ricos o países de más libertad económica. Entonces, la pobreza no se va a acabar con el aborto, la pobreza se va a acabar con el capitalismo. Eso es sencillo, claro, y nos atenemos a las consecuencias, a las evidencias, a la Unión Soviética, a los países de que siempre quieren ser ricos, siempre que quieren innovar, siempre que quieren avanzar en el ranking económico, sencillamente abren el mercado, no legalizan el aborto. Exactamente, muy bien. Aquí también creo que tocamos un tema bien delicado y tiene que ver acerca de digo, creo que ustedes también comentaron, acerca del aborto selectivo. Por ejemplo, en Europa ahorita está habiendo un genocidio de personas con síndrome de Down, porque es lo que dicen, ah, viene con síndrome de Down, vamos a abortarlo. ¿Qué estás diciendo tú con eso? Que es una persona de segunda clase. Y esto es bastante delicado porque los primeros que incursionaron en esta línea, en el mundo moderno, fueron los nazis, justamente. Digo, curiosamente nos acusan a los conservadores de neonazis, ¿verdad? O de fascistas. Pero fue justamente la Alemania nazi la que dijo, ah, él le van a hacer ciego, vamos a matarlo. Van a ser con algún mal congénito, con algún X mal, vamos a matarlo, vamos a matar a todas las personas en los manicomios, en los asilos, o sea, vamos a acabar con todos ellos. En la India, ahorita está habiendo justamente algo muy parecido, porque digo, la India pues es muy tradicionalista. Ahorita si un bebé viene mujer, muchas veces lo abortan, porque ya quieren que el primero sea hombre. E incluso no nos vayamos tan lejos, aquí en México. Digo, yo he tenido contacto con muchos trabajadores sociales y demás, y me han comentado de que aquí hay una realidad que no se comenta, es de que hay muchas etnias y grupos que dicen el primer hijo tiene que ser varón, y si el primer hijo es mujer, literalmente van y lo dejan en el monte, o sea, siendo mujer. Entonces, ahí me pregunto, ¿dónde quedó el ni una menos? ¿Dónde quedó la sororidad? ¿Dónde quedó aquel feminismo que lucha por las mujeres, verdad? Algo bastante delicado. Entonces, si tú dices que la vida humana hay primera y segunda clase, pues vaya, digo, esto es bastante perturbador porque no sabemos ahora sí que hasta qué punto o en qué dado, no sé, en qué momento mi vida ya va a ser de segunda categoría y yo pues voy a poder ser asesinado, ¿verdad? Entonces, no, y realmente el aborto surgió realmente como parte de las políticas de limpieza étnica. No funcionó en un inicio, por eso le cambiaron el discurso de que ahora era empoderar a la mujer y todo ese show, ¿verdad? Digo, ya después podemos hablar justamente de eso. Y ya después también podremos tocar el tema de que pues Planned Parenthood es un negocio multimillonario. Hay más clínicas de Planned Parenthood que McDonald's en el mundo. Incluso también por eso Trump le quitó la financiación. De hecho, hasta por ahí hay una investigación del FBI por acerca del tráfico, acerca de material fetal. Algo bastante triste y perturbador, digo, esto solamente se le pudo haber ocurrido a los nazis. Y pues bueno, me gustaría continuar la siguiente pregunta, y esto es algo que siempre, siempre, siempre nos dicen, digo, dentro de aquí de la Organización de Derecha Mexicana, habemos tanto hombres como mujeres, pero cuando uno emite un comentario, dice, si no tienes útero, no opines, ¿sí? Y aquí podemos ver el caso del apoyo al ministro Carranca. Y ojo, aquí nada más me quiero hacer un paréntesis. La ideología de género y todo ese tipo de progresismo defiende la relatividad, que no existe hombre-mujer, que todo es un constructo social. Entonces yo pregunto, a ver, dicen que no puedo opinar por mi biología, pero un hombre sí se puede vestir de mujer y ser Miss Universo. O en ese caso, mejor yo, a ver, me autopercibo como mujer, doy mi opinión respecto al aborto y luego me vuelvo a autopercibir como hombre, ¿verdad? Y ya hackea el sistema. Entonces te pregunto a ti, Frida, ¿tú qué opinas de ese tema? De que dicen sin útero no abortes. Y pues bueno, ahora sí de que si no eres niño, no puedes hablar de pediatría.
A mí la lógica a la izquierda me parece un chiste, por completo. A mí me han dicho hombres de izquierda que se dicen promujer y feministas, no sé qué, que la mujer biológica no existe. Así me lo han puesto en Twitter y me han dicho, tú no puedes decir qué te hace ser mujer, siendo mujer, un hombre, yo teniendo el útero, ¿ok? Y de repente, esos mismos hombres que a mí me dicen que yo no existo, de repente su discurso es, bueno, el feto no es un ser humano y tú, hombre, no puedes opinar. Pero su voz como hombre a favor del aborto deconstruido y con quién sabe qué orientación sexual y no sé cómo se identifica con su identidad de género, él sí puede hacerlo. Y eso es algo, es un discurso hipócrita. No les interesa ni siquiera que las mujeres opinamos en contra del aborto. Las primeras que me atacan a mí cada vez que alzo la voz con datos argumentados en contra del aborto son mujeres. Y los hombres me mandan mensaje por privado a quererme hablar de mis derechos. No sabes que el aborto es tu derecho, como si yo, mujer, no supiera cuáles son mis derechos, ¿ok? Y eso se me hace una reverenda tontería, porque si nos llevamos a esto, entonces nada tiene lógica. No significa que por ser hombre tú no puedes opinar. Es que a ellos no quieren escuchar tu opinión si tú no estás de acuerdo con lo que ellos piensan. Eso es todo. Realmente yo creo que vamos en un total retroceso, donde precisamente como lo mencionaste hoy, ellos dicen que la mujer no existe, la mujer no nace, la mujer se hace, que la ciencia no importa, la ciencia es transfóbica, que la biología no importa porque el feto no es un ser humano, pero sí nos vamos a que está bien que un señor en Canadá se sienta trans edad y se dé en adopción y que diga que tiene 7 años y todos le aplauden. Está bien que el niño drag más joven sea a los 9 años. Está bien que otro niño drag posara con otro drag queen que salió en RuPaul's Drag Race con ese hombre desnudo y él vestido de mujer. Eso está bien y la izquierda le apoya y a mí se me hace una tontería y creo que es muy bueno que abramos estos espacios para que la gente se dé cuenta realmente de que nosotros estamos a favor de la ciencia. Tú, mujer, nunca te vas a embarazar sin un hombre, nunca. Y ya sé que han visto en TikTok de que la médula ósea en algún momento, solo las mujeres nos vamos a embarazar, pero eso es una mera teoría. Lo que nos dice la biología es que hombre y mujer van a procrear vida. No es ideológico, no es religioso, es simplemente biológico. Entonces, si el hombre, si ellas de repente se quejan cuando el hombre no da manutención, cuando abandona a la mamá, el Día del Padre, yo de verdad muy triste, vi puros posts de puros grupos feministas en contra de los padres que abandonan, irresponsables, no sé qué, sí, mucha queja, el Día del Padre. Pero le aplauden al hombre que lo único que hace siendo responsable es pagarte un aborto. Y eso no está bien, porque la misma irresponsabilidad que tiene un hombre al embarazarte y no hacerse cargo de tu hijo, la tiene alguien que te embaraza y solo lo único que hace por ti es pagarte el aborto las veces que sean para quererte seguir usando sexualmente. Esto no es liberación de la mujer, esto no es derrumbar el patriarcado que dicen que existe. Sería todo lo contrario, sería cooperar con él para que la mujer siguiera siendo oprimida, para que la mujer siguiera siendo usada sexualmente y se supone que ese no es su discurso. Y a mí, la verdad, me causa muchísima confusión. Y que todavía al ministro Carranca, que fue el único hombre que metió este tema del amparo y que votó a favor, ese hombre sí tiene voz y voto frente a lo que pasa con el cuerpo de la mujer y sus decisiones. Y le dicen al Estado, Estado patriarcal, tienen canciones para hablar sobre ese Estado patriarcal, pues entonces, si es tan patriarcal, ¿por qué a fuerza quieren pedirle al Estado que les cumpla sus caprichos? Si es el que quieren derrumbar, si es el que no tiene decisión, si es el que no importa porque el Estado patriarcal está gobernado por hombres. ¿Por qué están ahí pidiendo algo que al final no tiene lógica? Entonces, y yo les digo, hombres, ustedes hablen a favor de la vida, porque necesitamos hombres valientes, hombres responsables, hombres que nos apoyen. Yo como mujer no quiero a ningún hombre que me diga yo no te voy a amar lo suficiente como para hacerme responsable de mi hijo, porque eso es un irresponsable. Y no necesitamos eso, necesitamos hombres diferentes, no aliados, no deconstruidos, hombres que nos apoyen en serio y que defiendan la vida, nuestra vida, pero desde la concepción y en todas sus etapas. El famoso caso de los aliades, ¿verdad? Bastante, bastante lamentable ese caso. ¿Tú qué opinas, Camila, respecto a esto? Digo, hemos recibido mucho
mucho hate en TikTok, sobre todo porque uno de los compañeros que ha publicado por ahí, pues es hombre, ¿va? Pero se me hace muy mal atacarlo porque están asumiendo su género. Él nunca dijo que era hombre, entonces capaz si él se autopercibe como un helicóptero Apache de combate o capaz él se autopercibe como un submarino, entonces están siendo submarinofóbicos, ¿verdad? Con él, porque están asumiendo su género. Entonces, en tu caso, Camila, ¿qué opinas de este tema? Totalmente de acuerdo con lo que dijo Frida en la primera parte de su intervención. No hay nada más contradictorio actualmente que la izquierda se contradice increíblemente. Entonces te manejan este discurso, este falso discurso de que estás conmigo, si quieres opinar a mi favor, está bien, bienvenido, y te puedes autopercibir como quieras, puedes ser lo que tú quieras, helicóptero, mujer, hombre, animal, niño, perro, gato, caballo. Pero si estás en contra, lo voy a tomar como un discurso de odio y voy a hacer todo lo posible para desmeditar tu argumento, así este sea certero, verdadero, biológico y científico. Entonces, yo siempre he llegado a un análisis de que ahorita la izquierda acepta todo tipo de diversidad, excepto la diversidad de pensamiento, porque eso sí, a ellos les agobia, lo toman como un discurso de odio, como una ofensa personal hacia su persona y hacia su integridad. Entonces, el hecho de que le digan a un hombre que no tiene derecho a opinar sobre el aborto, sobre cualquier otro tema que tenga que ver con la mujer, es totalmente clasista, porque entonces, como tú dices, se contradicen en su lógica, en su ideología de género, de asumir el género de la persona, cuando este se supone ni siquiera lo ha dicho públicamente, ni se sabe cómo se debe autopercibir. Entonces, pues sí, eso, ayudan y colaboran a esta gran contradicción que ellos mismos promueven. Y el hecho de que te digan de que no puedes opinar sobre el aborto porque no tienes útero es muy contradictorio, porque entonces, ¿por qué no le dijeron al ministro Juan Luis González Carranca, no, no hagas nada, no nos apoyes con el aborto porque tú eres hombre y tú no puedes opinar? Entonces ahí vemos esa dicotomía que es lo que a ellos les conviene, lo que ellos quieren, lo que les ayuda a promover su gran falacia. Entonces, yo pienso que si el ministro de la Suprema Corte era hombre, entonces tampoco voy a opinar y para mí nunca ni siquiera se dejó llevar a la primera cámara el hecho del aborto legal, seguro y gratuito para el estado de Veracruz. ¿Por qué? Porque el que lo promovió fue un hombre, que ilógico. No, pero ahí no viste a ninguna feminista diciendo, no, para nada, Juan Luis González Carranca, no hagas nada, por favor, no nos colabores, no. Como estás opinando a su favor, como estás a favor de sus argumentos de muerte, de asesinato, para querer matar a sus hijos en sus vientres, allí sí, bien, bienvenido, opina a favor de nosotros, eres nuestro héroe, te admiramos, votamos por ti, ídolo. Entonces ahí vemos esa gran mentira que nos quiere vender la izquierda, la ideología de género y todos estos grupos progresistas que quieren distorsionar la realidad y quieren hacerla ver todo a su favor. Si eres bueno, si eres, como tú dijiste, ¿verdad? Si eres un aliado, perfecto, genial, un aliade. Si eres un aliade, bienvenido, opina a nuestro favor. Pero si eres hombre y estás en contra de nosotras y opinas mediante tus argumentos de ciencia y biología, para nada. Eres un transfóbico, homofóbico, eres una persona que maneja un discurso de odio y deberías callarte y no tienes derecho a opinar. Entonces ahí vemos esa gran contradicción que es la derecha, que es la izquierda, perdón, siempre atacando a la derecha en todo momento, siempre atacando a lo que nosotros defendemos, que no es religión. Lo que nosotros defendemos en cuanto al aborto, no, todos nuestros argumentos no son religiosos, son científicos y son biológicos, porque defendemos la vida desde su concepción y estamos apegados fielmente a la realidad. Y ellos lo quieren hacer de otra forma o como discurso de odio. Lamentablemente, eso es la izquierda el día de hoy. Exactamente, un caso bastante lamentable y pues ahora sí que perturbador. Justamente hablando de odio, nos censuraron cuando hablamos del caso este Funky. Ojalá y no nos bajen este. Cuando hablamos justamente acerca de ese tipo que se autopercibía con una edad diferente, no duró ni 8 horas cuando ya YouTube dijo, tu video habla de muchos datos y tu video es de odio, ¿verdad? Está mal. Y pues bueno, no queda de otra más que resistir en ese aspecto. Y desgraciadamente estos paladines de la igualdad y la democracia son los que más odio demuestran. De hecho, en las redes me ha tocado ver, los peores insultos que me ha tocado ver son de una feminista hacia otra mujer. Y supuestamente defiende a las mujeres. Y oye, o sea, no supuestamente hablas de respetar, de igualdad, de libertad, de opinión, etcétera. Y es cierto, digo, es muy parecido a lo que está pasando en Estados Unidos.
Si una persona afroamericana dice que está a favor de Trump, automáticamente le llueve el hate. Y si una persona hace destrozos y hace un montón de vandalismo, pero no apoya a Trump, es un héroe. Algo bastante lamentable, bastante triste, pero bueno, aquí vienen las palabras de Chesterton, cuando dijo que llegaría el momento en el que iba a ser necesario desenvainar la espada solo por afirmar que el pasto es verde. Un tema bastante, que en su momento se pensó que estaba jugando, pero pues hoy en día vivimos en un mundo surreal, ya irreal, ¿verdad? Bastante lamentable. Y justamente vamos a una pregunta bien importante. ¿Es realmente el aborto seguro, legal y gratuito? Bueno, obviamente ahorita no es legal, pero ¿debería ser seguro, legal y gratuito? En tu caso, Frida, ¿qué nos puedes contestar a esto? Bueno, justo Cami lo mencionó al inicio, ¿no? Esta izquierda, estos grupos que se llaman pro mujer, que liberan y que están en contra del patriarcado, realmente no son más que grabadoras, que repiten un mismo discurso sin argumentos certeros, sin ciencia que los respalde. Entonces esto, Cami no me va a dejar mentir, que ese lema lo podemos escuchar aquí en México, en Colombia y en toda Latinoamérica. Y a ver, la verdad de esto es que no. El aborto, y ya lo mencionamos, justo ya también lo dijo Cami, el aborto nunca va a ser seguro. De hecho, sí existe en el INEGI, hay una parte donde dice muertes maternas por aborto, aborto inducido. O sea, si es una realidad que las mujeres están por aborto inducido. En el 2016 se murieron 19 mujeres entre la ciudad y el Estado de México, y ahí no hay excusa de no es que en el Estado de México no es legal, no es cierto. Porque tú puedes viajar a la Ciudad de México y tener un aborto sin problema y no te cuestionan nada. No, en los abortos públicos y en las clínicas privadas también, pues es negocio nada más. Entonces llegas, sí, si eres extranjera tal vez tienes que tener ahí tu identificación, te van a preguntar y todo, pero no te lo van a negar. Y hay 19 mujeres que murieron en ese año y nadie dice nada. Y todavía estos grupos se atreven a decir que no, que es seguro, que no hay ninguna muerta, que no sé qué. Y son puras falacias poniéndonos en riesgo a nosotras por completo. Y bueno, gratuito, pues no, tampoco va a ser gratuito. De hecho, mucha gente celebró que en Oaxaca ya primer mundo, que tiene el matrimonio igualitario aprobado, que el aborto, pero el mismo año que pasó lo de la despenalización del aborto en Oaxaca, el titular de servicios de salud dijo que el gobierno de Oaxaca no tiene la infraestructura ni los recursos para atender los casos de abortos. Y esto está súper grave y súper contradictorio, porque si realmente el aborto fuera tan fácil de hacer, fuera tan accesible, y los medicamentos gratis, y los instrumentales gratis, entonces un estado que es de los más pobres de todo nuestro país, pues sería más fácil que pudiera brindar abortos, pero no. Esto es un tema que viene de nuestros impuestos y nada más de eso. Que creen, las niñas siempre están diciendo con ese mismo discurso, creen que de verdad los impuestos salen de las plantas, que el dinero sale de ahí. Es muy fácil ver desde ese privilegio. Tus papás son los que pagan impuestos, tú eres la que vas a las marchas, tú sí estás gritando ese lema, pero alguien ya está pagando por eso. Y no es posible que estamos viendo las primeras causas de muerte, que son cáncer, hay enfermedades del corazón, hay diabetes, y el gobierno no rinde, no da dinero para esas causas, para apoyarnos a nosotras, a las mujeres, cuando la mortalidad es muchísimo mayor. Y sí, impuestos para este tema del aborto. A mí se me hace totalmente ilógico. Y el tema legal, a ver, aquí en México es importante decir que nuestro artículo primero de la Constitución mexicana dice que va a respetar a los tratados internacionales. O sea, todas las personas deberán gozar de los derechos humanos reconocidos aquí. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 3, dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. La Convención sobre los Derechos Humanos del Niño dice, artículo 1, para los efectos de la presente convención, se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años de edad. En esa misma convención, en el preámbulo, párrafo 9, dice, teniendo presente, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Pacto Internacional de los Derechos Humanos Civiles y Políticos, artículo 6,
El derecho a ser la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá privarlo. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Artículo 16. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Quiero aquí que me digan, en un solo tratado internacional donde diga lo contrario, donde diga que la vida puede estar sujeta a lo que dice el Estado o lo que una persona por el hecho de decir que yo no te deseo y me estorbas, o porque tú tienes una condición de a mí, porque eres pobre, porque eres mujer, porque eres hombre, eso es razón suficiente para que yo te mate. Que sí, la ley en algún momento ha estado de acuerdo con este tipo de prácticas. Pero eso pasó justo en el genocidio, eso pasó justo en la esclavitud, y eso está pasando en varios países donde están extendiendo los límites de aborto, como lo mencionaste tú, con el genocidio a las personas con síndrome de Down, donde en Islandia ya no están naciendo estos niños porque automáticamente en cuanto los ven en ultrasonido hacen la prueba de que tienes síndrome de Down, tú no vales y te mueres. Y esto es contradictorio. Realmente este argumento que siempre dicen como himno, no es real. Exactamente, algo bastante interesante. Entonces, nos interesa también conocer tu perspectiva, Camila. ¿El aborto puede ser seguro, legal y por ende gratuito? Bueno, vamos a comenzar porque el aborto no puede ser legal. Si entendemos de que la legalidad o la ley en sí promueve de manera explícita o implícita un principio moral. O sea, todo lo que es legal es lo bueno. No es por eso que no es legal matar, por eso que no es legal robar. La ley tiene una característica pedagógica de enseñar lo que es bueno y por ende prohibir lo que es malo. Entonces, si sabemos que el aborto primeramente no es legal porque lo dicen nuestros códigos penales, incluyendo tanto el de México como el de Colombia y también el de Venezuela, por si sale al caso, tampoco es seguro. Es seguro, entonces, por lo tanto, no debe ser legal. No es propicio ser algo inseguro legal. ¿Por qué? Porque el aborto deja muchísimas secuelas. Por ejemplo, el aborto quirúrgico. Aquí tengo una lista de las consecuencias graves y nefastas que produce el aborto quirúrgico en la mujer, el cual dice que se hace recomendablemente hasta las 14 semanas. Y sabemos que eso a veces puede delimitar porque, o puede cambiar porque hay veces, bueno, 14 semanas más día 1, más días 2, más día 3, eso no es algo exacto. Entonces, por ejemplo, una de las verdades o una de las consecuencias del aborto quirúrgico es el daño del útero o el cuello uterino. Sangrado excesivo, la perforación uterina o inclusive la infección del útero o de las trompas de Falopio. Entonces ahí vemos que tiene un trasfondo de que es inseguro, así lo hagan legal, lo hagan clandestino el aborto, tiene un principio de ser inseguro por el mismo hecho de ser antinatural, por esa intervención que se le hace a la mujer en ese estado gestante con el fin de acabar con la vida que tiene adentro. Entonces, como no es seguro, tampoco debe ser legal, porque la ley debería promover un principio moral y un principio pedagógico de enseñar y promover lo que es bueno y de prohibir lo que es malo. Ahora vamos con el aspecto este de que es gratuito. Tampoco debe ser gratuito y tampoco es gratuito porque nada es gratis en esta vida. Todo lo pagamos, todo viene pagado de algo. Entonces, cuando te vienen con esta falsa consigna, con esta gran falacia de que no, aborto sea legal, seguro y gratuito. Pero ¿quién lo paga? Eso, el aborto es carísimo, el aborto es un gran negocio. Por eso es que, como lo mencionaste, Planned Parenthood tiene el doble de clínicas de lo que tiene tiendas McDonald's en todo el mundo. McDonald's tiene alrededor de 30.000 tiendas alrededor de todo el mundo y Planned Parenthood alrededor de 66.000. Entonces ahí vemos el gran negocio que es el aborto, porque aparte de que se realizan muchísimos, son sumamente caros. Y como son caros, tiene que ser pagado de algo. Entonces yo no creo que el Estado mueva una varita mágica así. Aborto gratuito. Y aborto gratuito para ti. Alguien está haciendo eso y no lo está pagando el gobernante de turno. No lo va a pagar AMLO, no lo va a pagar Iván Duque, no lo va a pagar Nicolás Maduro. Eso lo va a pagar los contribuyentes, nosotros, los ciudadanos, que pagamos impuestos. Entonces yo, como cristiana, como provida y como liberal clásica,
estoy dando de ese robo de impuestos al Estado, que por cierto en Colombia los impuestos son altísimos, Dios mío, increíblemente altos. Entonces yo le estoy dando parte de mi plata al Estado para que, aparte de que estoy en contra del aborto, lo venga, lo invierta en hacer abortos falazmente gratuitos. Entonces el aborto no es ni seguro por las cosas que antes mencioné, tampoco es legal porque no debe ser legal en ninguna constitución, en ningún código penal. Legalizar la muerte es totalmente antiético, antimoral, antibueno, es algo que no debería promoverse en ningún aspecto, y por eso mismo es que en sus códigos dicen que es ilegal. Y muchísimo menos gratuito, porque todo viene pagado de algo, solamente que no lo paga la que se va a hacer el aborto, sino lo pago yo, lo pagas tú y lo paga Frida con sus impuestos. Es justo eso, es justo de que yo, al estar en contra de eso, tenga que de paso proporcionarlo, pagarlo y patrocinarlo. Entonces, por ende, el aborto ni debe ser legal, ni es seguro, y muchísimo menos gratuito. Exactamente, digo, un tema bastante interesante, justamente lo que comenta acerca de la legalidad. La esclavitud fue legal, el holocausto nazi fue legal dentro de Alemania, la segregación racial que tanto se ha cuestionado en Estados Unidos fue legal. Vaya, hay un sinfín de casos de legalidad que pues obviamente han sido dañados, han hecho mucho daño a nuestra sociedad. Entonces eso realmente pues no va a cambiar. Y digo, justamente como comentan, el tema del aborto pues es un tema muy complejo, porque hay quien dice, ¿sabes qué? La vida empieza en la semana 12, como si casi casi el Estado tomara una varita de magia y dijera, ¿sabes qué? A las 12 semanas ya es una persona. Antes de eso, por arte de magia, ya no era una persona. Por ejemplo, en Nueva York, hace poco se acaba de aprobar que el aborto sea hasta el día del nacimiento. Entonces ahí me pregunto, oye, si hay niños que ya a los 7 meses pueden nacer bien, obviamente con sus respectivas complicaciones, oye, hasta el día del nacimiento, eso ya es, vaya, realmente ya es una persona formada al 100%. En Canadá no hay límite de tiempo tampoco. Entonces dice, oye, ¿hasta qué punto va a llegar esa situación si se llega a legalizar esa situación? Porque cuando tú legalizas la muerte, como comentaban ahorita, cuando tú desprecias tanto la vida humana que vale tanto como el político en turno lo decida, ya no hay límite, o sea, ya es una barrera que cruzas y ya no hay vuelta atrás, o sea, ya ahora sí que la vida ya no vale nada y todo depende del que esté en turno. Y otro tema, el tema de gratuito, vaya, muchos lo comentan, hoy en día está el polémico este económico Javier Milei, él siempre sale gritando, no hay almuerzos gratis, ¿sí? Y es cierto, nada es gratis en esta vida, todo se paga, ¿con qué? Con impuestos, y los impuestos no se pagan de manera espontánea y de buena gana, por eso se llaman impuestos. Llega el Estado, te pone una pistola en la cabeza y te dice, dame dinero, si no, vas a la cárcel. Esos son los impuestos, por eso se llaman impuestos, ¿verdad? Entonces, aquí en México, y digo, no sé realmente cómo esté Colombia, pero al menos aquí en México también pagamos muchos impuestos. Pagamos impuestos que a la vialidad, que a esto y aquello. Tenemos una salud del asco, tenemos una seguridad del asco, la vialidad es un asco. Yo conozco baches que tienen más años que yo. O sea, desde que yo era niño, desde antes, el bache ahí está. Y a mí no me rebajan impuestos, pues, oye, ¿sabes qué? Donde tú vives no estamos arreglando baches, por lo tanto, no te vamos a cobrar impuestos para tu vehículo. Claro que no, al contrario, cada vez son más. Entonces, el gobierno ha demostrado de que, pues, lo único que hace bien con esos impuestos, pues, es robárselo y darse una gran vida. Y cuando acaba su mandato, irse a algún país, primer mundista, digo, entre comillas, ya saben lo que está pasando, para darse la gran vida. Entonces, obviamente nada es gratis, nada puede ser gratis. Y justamente es un pensamiento que tienen muchos izquierdistas. No, es que el gobierno debe darnos, el gobierno te puede dar nada, porque el gobierno no genera riqueza. El gobierno, en teoría, está para administrarla, ¿va? Que ha hecho un pésimo trabajo, digo, ahí está Pemex, ¿va? alguien por ahí argumentó una ocasión de que el día en el que el gobierno se haga cargo del desierto del Sahara, va a haber escasez de arena, ¿sí? Por la mala gestión que tiene el gobierno. Y esto creo que trasciende las barreras, trasciende los lenguajes, trasciende los pensamientos. Esto se ha visto en todos lados, ¿verdad? Algo bastante, pues bastante interesante, que bueno, tal vez ya algún día hablaremos justamente de este tema de los impuestos. Ya para cerrar,
esta primera transmisión. Un mensaje de cierre por tu parte, Frida. Bueno, pues yo nada más decirles, bueno, agradecerles por el espacio a Derecha Mexicana. Se me hace sumamente valioso que cada vez más estemos uniéndonos en diferentes países para poder alzar la voz por lo que vale la pena, por la ciencia, por la libertad, por la familia, la protección a la vida y todo lo que abarca nuestra postura. Y creo que eso es algo que ya le hacía falta a México. Tenemos que ser una oposición fuerte, tenemos que empezar a alzar la voz porque esto se está poniendo muy difícil. La izquierda se está apoderando de nuestro país y nosotros no debemos permitirlo. Eso por un lado y por otro, pues quiero agradecerles a todos por conectarse. También invitarlos a que no tengan miedo, a que de verdad somos muchos los que estamos a favor de estos temas. Somos muchos los que nos estamos constantemente capacitando, haciendo acciones concretas, investigando. Entonces, la verdad no se puede debatir. La verdad es una y punto. No existen dos verdades. Y si te pueden decir que tienes un discurso de odio por pensar diferente, pues bueno, eso la verdad no hay por qué te pueda afectar en algo si tú estás defendiendo solo lo que es. Y sobre todo en este tema que son seres humanos. No son decisiones, personas, no son seres humanos. Y si eso no es razón suficiente para alzar la voz, entonces ninguna causa en la que estés es válida, porque lo principal y lo que tiene que ser defendido de primera instancia es la vida. Entonces, pues yo solo agradecerles eso, invitarlos a todos los que nos están viendo, que probablemente no piensan como nosotros, infórmense. De verdad, yo tuve embriología en mi carrera y genética en mi carrera y nadie me puede decir que no es una vida humana porque yo lo estudié. Entonces, tómense la libertad de verdad de meterse en estos temas e investigar, porque solo así van a descubrir quién tiene la verdad y la verdad no está con la izquierda. Y muchas gracias a ti, Eduardo, y muchas gracias a Cami. Muy bien, en tu caso, Camila, un breve mensaje de cierre que le quieras dar a nuestra muy querida audiencia. Bueno, que muchísimas gracias. Bueno, primeramente a Derecha Mexicana por invitarme acá, a ustedes dos por estar acá presentes, para poder alzar la voz en estos temas que nos atañe a todos. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo y nos estuvieron viendo y escuchando. Sé que también hay personas que como están a favor de lo que nosotros manejamos acá, también están en contra y el llamado que hago es el mismo que hace Frida, que se informen si están a favor y si están en contra, que lean, que realmente descubran la gran falacia que es la izquierda y que es el progresismo y que son todos estos movimientos. Hay muchísimas personas como nosotros que a pesar de que la izquierda los quiera invisibilizar, están presentes y estamos tratando de alzar nuestra voz. El feminismo en absoluto no me representa porque si un movimiento que dice defender a la mujer no la defiende en su etapa más frágil, que es el desarrollo, en la etapa de gestación, entonces no tiene la autoridad moral para representarme a mí como mujer y creo que Frida en ese aspecto piensa lo mismo. Es eso, es informarse, es defender la verdad ante todo y a mis amigos zurdos, como siempre les digo, la verdad te hará libre, pero primero te va a hacer enojar. Entonces, muchísimas gracias por todo, a todos por estar presentes y espero pronto ser parte de este tipo de foros que nos ayuden a poder divulgar y a alzar temas. Excelente. Fíjense, ya nada más para cerrar, yo quiero hacer un breve comentario. Realmente Derecha Mexicana surgió justamente de la necesidad. A nosotros no nos patrocina absolutamente nadie. De repente un día, este Arturo Gonavi dijo, ¿sabes qué? Voy a lanzar una página de Facebook. Ya estoy harto de todo esto que me quieren vender. Yo después le di like. Después se lanzó una convocatoria. Oigan, ¿quién quiere unirse al grupo de WhatsApp? Yo dije, me gustaría también pertenecer, me metí, después empecé a colaborar en YouTube y poco a poco fuimos colaborando. Realmente todos los que estamos aquí somos millennials, todas las personas que estamos aquí somos jóvenes. Y no, vaya, no es un monopolio de hombres, hay muchas mujeres también dentro de este movimiento que surge justamente la necesidad de enfrentarse a toda esta amenaza de la izquierda progresista.
Entonces, justamente tenemos que seguir luchando por la verdad, seguir luchando por la vida, por el derecho a la libertad, por el derecho a la propiedad privada, porque una va en razón de la otra. Y pues bueno, de nuevo muchas gracias por estar aquí. Amigos, síganos en nuestras redes sociales, denle like. Yo sé que hay muchos más temas que se pueden tocar. Hay, por ejemplo, el tema del financiamiento, el tema de la historia, ahora sí que del aborto y un montón de cosas más. Si quieren que toquemos un tema en un futuro, ahí escríbanoslo, por favor. Próximamente tenemos una conversación con Natanael Bautista acerca de ¿es realmente malvado Donald Trump? Y tenemos un podcast programado para 2 semanas acerca del socialismo y la corrupción. Amigos, mi nombre es Abraham Garza. Recuerden, como siempre, el socialismo no funciona y a los hechos no les importan.